Buen día a todos y a todas. O Suiz considera aprobada que o Partido Popular se financió ilegalmente durante 17 años. O exerente do PP en Ourense fala de que se facían pagos ficticios y había financiación irregular no Partido Popular de Ourense. En eso estaban pues o señor Baltar, pero también o señor presidente de la Cámara en este momento. Por eso mejor en esta Cámara no se puede decir dinero negro, porque algunos solamente reconocen el dinero negro cuando usan e utilizan. Vaya, y por eso... Señor Fajardo, vaya cuestión. Boa cuestión. No, no, vaya cuestión que son los servicios sociales. No sé si los servicios sociales... No, señor Fajardo, no tire la manta porque llevo a chamar a orden. No. A frase fue no contexto que fue. Usted vaya ahora a cuestión, si no, ya tengo que chamar a orden. Podríame explicar... No llevo a explicar nada. Usted vaya a cuestión. Me gustaría que alguien me explicase en qué contexto se utilizaban los pagos ficticios los que acusa. No fue así a frase. Usted ahora vaya a cuestión. Más nada, simplemente está claro que estamos en un Parlamento donde se respeta a libertad de expresión, a democracia, a los parlamentarios. Cuando gane usted la selección, vamos a ver si llega a presidir el Parlamento y así podremos lo saber. Pero que ya está bien. Es que ya está bien. Ya está bien esta provocación. Ahora vaya a cuestión. Parece que la democracia es una cuestión de ganar o perder las elecciones. La democracia es un concepto de creer en la democracia o no, no de ganar o perder las elecciones. Ganar las elecciones no determina usted o que puede considerar democracia o no. La democracia es lo que es. Y o dinero negro es lo que es. Está claro que el Partido Popular sabe más de dinero negro que cualquiera de los vecinos de este país. Pero, hablando de la Agencia Galega de Servicios Sociales, bueno, desde luego es una nueva estafa del Partido Popular. Un Partido Popular, lo que ahora se fan 6 años de aquel contrato con la ciudadanía. Ese contrato con la ciudadanía que decían que iban a eliminar chiringuitos y que iban a garantizar los servicios sociales de este país. 6 años después, esta Agencia Galega, primero, está investigándose o oscurantismo en sus contrataciones. En muchos casos, gente contratada a fin o Partido Popular. Y, en segundo lugar, no garantiza que se presten los servicios sociales en igualdad de condiciones no conjunto de concellos de Galicia. Sobre todo por una cuestión fundamental. O Partido Popular solamente entiende los servicios sociales como aquellos que se pueden pagar, cuando la realidad es que los servicios sociales deberían de ser universales y accesibles al 100% de la ciudadanía. Por eso, a través de estos nuevos acuerdos que se están imponiendo a los concellos con un método absolutamente de chantaje, se está planteando que concellos que a día de hoy están asfixiados tienen que pagar 3 veces más por la prestación de estos servicios de lo que pagaban anteriormente. Pero si todo esto no fuese suficiente, todo esto se da en un contexto donde el Partido Popular está planteando copagos que son confiscatorios para los usuarios de los servicios sociales. De estos más de 300 centros que va a gestionar la Agencia Galega de Servicios Sociales, se instala o copago confiscatorio a los usuarios y también o copago confiscatorio a los concellos. Por lo tanto, estamos en un retroceso brutal en cuanto a los servicios sociales de este país y en una situación donde, desde que ustedes gobernan, 35.000 personas dejaron de recibir este tipo de prestaciones y donde, además, los servicios sociales solamente están al alcance de aquellos que se pueden pagar, o porque su concello tiene recursos o porque ellos también tienen recursos. Todos los demás quedan hillados de esta necesidad, a pesar de las múltiples digamos, cifras que nos vende el Partido Popular de incremento de plazas que son fume y que nos gustaría que en algún momento se especificasen dónde son esas plazas, porque el único documento que hay es un documento que relata a los concellos dónde están las plazas, pero no indica cuáles son los centros ni cuáles son las plazas. De hecho, en ese documento aparecen concellos que algunos conocemos, pero somos incapaces de atopar esas plazas porque esas plazas no existen. Desde luego, nos planteamos la necesidad de que se elimine ese acuerdo que se está imponiendo a los concellos, que se comience a renegociación con los concellos, pero sobre todo que se respete lo que está acordado, porque estos concellos tienen condiciones contractuales y acuerdos firmados que todavía no caducaron y, por lo tanto, como mínimo, se debe de mantener las condiciones que no su día asignaron esos concellos. Nunha situación donde además esos concellos están siendo asfixiados y tienen incapacidades de recursos humanos para atender a sus necesidades. Además de esa nueva situación, estamos en un elemento que vaya a complicar que los concellos atendan a sus usuarios.
Por eso, en este sentido, nosotros vamos a apoyar de forma contundente a proposta do Bloque Nacionalista Galego, nos parece que adecuada, pero sobre todo o que estamos plantexando é que a necesidade de que o Estado atenda aos veciños deste país e que o Estado garantice a universalidade dos servicios sociais, cousa que hoxe está en duda, porque vostedes o único objetivo que teñen é a privatización e a deriva de recursos públicos a entidades privadas que en moitos casos acaban sendo, pois, como se está vendo en moitos procesos de investigación, aqueles que pagan as campañas do Partido Popular. Por iso, me despido ata a próxima intervención e non falarei de diñeiro negro, porque non se pode falar de diñeiro negro neste Parlamento.